Bienvenidos una semana más a todos mis Sagitarios a Secreto del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Vamos a echar un vistazo a las energías en el amor para signo de Sagitario en Sol Luna Ascendente o Venus. Muchísimas gracias siempre, Sagi, por tu cariño, por tu apoyo, por comentar, compartir, suscribirte, por darle a like. Sagitario, no olvides, eso sí, activar la campanita para que no te pierdas contenido. Vamos allá con la lectura en el amor, pero no puedo comenzar sin antes recordarles que este domingo tenemos la presentación oficial de Forest Spirit Tarot. Vamos allá. Lectura en el amor para signo de Sagitario. Sagitario en el amor. Sagitario en el amor. Vamos allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ay ay ay. Hay miedo. Hay una indecisión. Vale, ya ya comprendo por qué. Ya entiendo de qué va esto. El dote Bastos en el fondo del mazo. Vamos a ver, Sagitario. Energías que veo más marcadas están Aries y Acuario, muy fuertes. Aries y Acuario. También tenemos muy presente, bastante presente, energías de signo de cáncer, escorpio y piscis. Esta lectura va a resonar para aquellos sagitarios que están reconciliándose de alguna manera con una persona que ya conocen. No tiene por qué ser una expareja, puede ser simplemente alguien con quien tuviste química, con quien hubo contacto, en algunos casos incluso intimidad. Y se sintió como una conexión muy fuerte, una conexión mágica, donde aparentemente estaban dando pasos encaminados hacia formar un vínculo estable. ¿no? Veo que las cosas se torcieron. Es algo que no se llegó a dar. O bien si estamos hablando de una expareja, es algo que no dio los frutos que tú esperabas recoger. Y de hecho me habla de una pérdida que para ti fue significativa. El hecho de que esta persona no llegara a mejores términos contigo anteriormente supuso una tristeza y un vacío considerable para ti. A ustedes les veo que habían puesto todo el corazón, todo el entusiasmo y todas las ganas para que esto funcionara. Y en un principio la otra parte implicada también está, estaba dando lo mismo. Lo que pasa es que la otra persona se marchó. La otra persona. En algunos casos, porque no va a resonar igual para todos, en algunos casos esta persona se marchó y no te dio mayor explicación y ahí está la herida del abandono, que es tremendamente profunda, es muy doloroso, ¿no? Cuando alguien se marcha de tu vida sin dar la cara, sin hablar, sin comprender qué es lo que ha pasado, eso nos marca, porque no nos está permitiendo cerrar un capítulo de una forma sana, de una forma clara y concisa. En otros casos, esta persona simplemente te dijo que ya no más, que no sentían lo mismo. Quizás en algunos casos pudiese ser que esta persona tuviera a alguien más, pero la cuestión aquí es que fue la otra parte Fue el interés de la otra parte el que menguó. Esta persona decidió marcharse de tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí realmente la conexión está muy fuerte. Y de hecho. Tenemos varias cartas. Mira, tenemos el 2 de copas. Tenemos el 6 de copas también. Tenemos incluso la estrella. Que nos marca una situación, nos marca una persona que ha estado eh, destinada a estar con nosotros. Nos marca una persona que, si no es un alma gemela, es un alma fin. Es alguien que tenía que estar en tu vida. Y esto que aconteció, esa química, esa magia que sentiste, eso no te lo inventaste tú. Tú no sacaste las cosas. Fuera de contexto, o sea, realmente aquí hay una conexión que es divina. Esta persona tenía que llegar a tu vida, tenías que vivir un aprendizaje con esta persona. Y por eso, del mismo modo, la ruptura se sintió devastadora. ¿Qué es lo que pasa? Que yo veo que esta persona está regresando. Y que tú tienes que tomar una decisión. ¿Vuelvo o no vuelvo? Porque por una parte todavía quiero a esta persona. Por una parte, me encantaría entregar mi corazón a esta persona y vivir lo que no pudimos anteriormente. Es como una espinita que queda ahí clavada, ¿no? Pero por otra parte... Hay miedo, hay aburrimiento, hay desconfianza. ¿Por qué? Porque esta persona ya se marchó. No tienes ninguna garantía de que esto vaya a funcionar a día de hoy. Te ha costado mucho esfuerzo reconstruirte, Sagitario. Y el hecho de que esta persona regrese con la alta probabilidad de reconstruir el vínculo no es fácil, ni es fácil aceptarlo, ni rechazarlo tampoco. Es una situación que requiere paciencia. Realmente yo sí veo que en la inmensa mayoría de los casos sí se van a estar dando la oportunidad, por lo menos, de hablar, de tener encuentros y de ir poco a poco, porque sí se extrañan. Si sí hay amor, si sí hay interés. Lo que está claro es que la inmensa mayoría de ustedes van a hacer las paces. Es decir, el hecho de que esta persona regrese ya te está dando la oportunidad de, si vas a cerrar este capítulo, cerrarlo como es debido. Pero honestamente, yo veo que. Muchos de ustedes, si no la mayoría, sí se van a estar dando una nueva oportunidad con esta persona. Y requiere tiempo, paciencia y confianza. Aparentemente, por la energía que estoy viendo yo de la otra persona, esta vez no quiere meter la pata. Así que sí creo que sea posible reconstruir este vínculo, pero... Sí que es cierto que no es fácil. Y que la última palabra, por supuesto, la tienes tú. Eso siempre. Tú tienes libre albedrío, Sagitario. Pero sí, sí veo una conexión bastante fuerte, destinada. Veo un aprendizaje. Veo reconciliación. Veo sinceridad. Veo amor. Así que... Fíjate que es una carta que nos habla de ya, ahora, en este momento. Ahora es el momento oportuno para poder vivir sí o sí este romance que quedó pendiente si ustedes así lo desean. Pero realmente este mensaje para mí también me indica que, ¿por qué no? Que las segundas oportunidades sí pueden funcionar. y esto bueno la semana pasada le cayó algún algún signo eso de las segundas oportunidades sí me suena de de verlo con mucha mucha claridad eh, pero no recuerdo ahora mismo qué signo fue fue la semana pasada vamos allá con las iniciales que puedan estar um, resonando contigo y con tu historia tenemos la letra h tenemos la s y tenemos la a h s a Sagitario, muchísimas gracias y recuerda que el domingo tienes una cita conmigo para la presentación oficial de Forest Spirit Tarot. Hasta pronto.